retiraron a 38 limpiaparabrisas de los principales cruceros de la ciudad ante las quejas presentadas por parte de ciudadanos morelianos. Y es que estos individuos desde hace tiempo aprovechaban su situación itinerante para cometer robos a los automovilistas. Muchos de ellos, incluso en sus horas de trabajo, presentaban altos grados de intoxicación etílica y, por supuesto, de estupefacientes. Los 38 requeridos fueron remitidos a Barandilla, posteriormente dos de ellos se canalizaron a la unidad mixta de combate al narcomenudeo por encontrárseles en posesión de drogas. La acción de la fuerza pública se concentró en los cruceros de la salida a Charo y salida a Salamanca, entre otros. Pasamos a otros temas. Aún no está concretado el hecho de que la Orquesta Sinfónica de Michoacán pueda mantener una temporada continua de conciertos. Yasmín David tiene los detalles en el bloque cultural.